Diablitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Doji, bienvenidos a un nuevo capítulo de Phoenix Reborn. Casi digo Wars, no me he hecho todavía el nombre. Estamos en el capítulo número 2 oficial, tercero si no contamos el directo. Y bueno, tengo cosas que explicar, ¿vale? Para la gente que os hayáis visto el directo resubido, hice un poco, ¿vale? Estuve como 2 horas, una hora estuve intentando ver cómo funcionaba un mod, ¿vale? Que me volví loco. Y otro rato estuve buscando Ghast, haciendo el canto del Ghast, muy bueno, la verdad. Me hice las alitas y estuve buscando materiales, ¿vale? Tengo aquí mis alas de hada. ¿Por qué? Porque yo soy divina y soy una hada que vuela como las alas con alas, porque yo molo un huevo. Entonces, estoy por aquí porque he encontrado unas cosas, ¿vale? Ya sé lo que voy a hacer en este capítulo. Pero buscando un sitio para vivir, porque ahora mismo estoy usurpando la casa de Murci. Y la verdad, joder, quiero un espacio para vivir yo. Pues me he venido por aquí, me he encontrado esto, que supongo que será una dungeon. Lo que pasa que me da miedo, ¿vale? Y creo que me voy a meter un poquito en el primer nivel, que es facilillo, porque aunque tenga cosas, necesito encontrar más cosas, ¿vale? Estoy un poco tirado de materiales, que llevo a lo mejor 2 horas de juego. Entonces, aunque parezca que tengo... Me da miedo. ¡Uy! Si dispara... Fuegos artificiales. Fuera. Vale, pero ¿esto es lo único que haces? O sea, ¿solo dispara fuegos artificiales? A ver, qué mola, ¿no? Y me los voy a llevar todos. Lo voy a robar todo, papá. Voy a llevarme todos los putos fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. No sé, acabo de romper algo. ¡Uy! Más fuegos artificiales, vámonos. Yo me lo voy a llevar todo. Entonces, como digo, no tengo tampoco muchas cosas. Así que vamos a ir... ¿Por qué coño? O sea, ¿hacia dónde se disparan? Joder, ya me he llenado. Acabo de empezar y ya me he llenado. A ver, fuera. ¿Y el agua por qué no cae? Simplemente caen arriba de esto. Hostias. Al ataque. Ah, bueno, pues no sé. No cae. No cae nada. Esto supongo que no me lo llevaré, ¿vale? No creo que me haga falta redstone por ahora. Pero lo he dicho, me faltan todavía materiales. Tengo muchas cosas, pero tampoco tengo de nada, ¿no? Es un poco. Lo de siempre. Que tienes mucho, pero tampoco tienes nada. Entonces vamos a dejar esto por aquí. A ver, a medical, esto me lo llevo. No sé qué es, pero me lo llevo. Esto también me lo llevo. Necesito pantalones. No, voy bien de pantalones. Esto me lo llevo, porque esto sí que no tengo. Esto me lo voy a llevar porque nos va a hacer falta ahora. Ya lo veréis para qué. Esto me lo voy a llevar también. ¿Por qué no? Porque patata. Porque puedo llevarme el carbón para mí también. Ñam, 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 ñam. Vale, pues esta zona está limpia ya. Vamos a ver la siguiente. Esto, en su momento, por aquí solía haber cosas, pero ahora no hay nada. Yo sé, vale, esto he visto en el primer episodio, si lo visteis, me metí en una dungeon de estas. Lo que pasa que yo sé, no bajé más. Creo que bajé al nivel 2, pero me fui corriendo rápido. Hostias, hostias, hostias. Que me meten paliza. Bajé a nivel 2 corriendo rápido. Pero sé lo que hay en los otros niveles, ¿vale? Y sé que es bastante complicado. Entonces ya aquí de por sí ya estoy sufriendo lo que viene siendo un huevo. O sea, es que llevo una espada de mierda. Uy, qué hijo puta, menos mal que lo he escuchado. Qué hijo puta, menos mal que lo he escuchado. He escuchado algo venirme por la espalda. No sé por qué, soy buenísimo, ¿vale? Pero... no sé por qué. Entonces, los niveles de abajo, cada vez que vas bajando, se hacen más difíciles y requieren más cosas, más mierdas. Me voy a meter aquí y les voy a hacer la 13-14. Como puedo volar y vosotros no, porque sois unos zombies de mierda que solo guiáis por la sed de carne y de hambre, pues os jodéis. ¡Pum! A tomar por culo. Le rompo esto, ¿por qué? Pues yo qué sé, por rompeso.
¡Uy! Esto me gusta. Cazador, o sea, matador de vampiros. Soy un matao, matao, matao. Esto por aquí. Y a Medical Technic Tour. Vale. No puedo estar mirando mucho más, la verdad. Porque tampoco es que haya mucho más por aquí. Ahí está. Vale. A ver, ¿qué hay aquí? Monsign. Esto me lo voy a llevar. Esto me da igual, me da igual. Me debería llevar la comida, quizás. Porque no tengo. Básicamente no tengo. No voy a bajar más. Podría bajar, se baja. Bueno, pues será por este camino, es por donde se baja, si os fijáis. No voy a bajar más porque me van a reventar el culo. Eso lo sé yo, ¿vale? Lo voy a romper antes de que spawne más. Me van a romper el culo y la verdad es que paso. Esto me lo voy a quedar porque no tengo. Las semillas ya las voy a dejar. He dicho que me las iba a quedar porque las necesitaba, pero necesito más otras cosas. Hostias, ¿y todo esto, tío? Yo qué sé, yo ya os robo aquí sin miramientos. Me da igual todo, papá. Y eso por ahí. Vamos a abrir esto. Projector Protection, me da igual. Quizás el cuero me lo debería llevar por esta mierda aquí. Y ya está, vámonos. Esto me mola, ¿esto qué es? Marvel. Oh, Dios. Es que estoy viendo. Estoy viendo ese cofre ahí. Y es demasiado tentador. Ay, 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 ay. No, 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 no. Demasiado tentador para mí. No tengo espacio. Otra vez será. Vámonos de aquí. Bueno, pues ya estoy en la casa de Murci. Como he dicho, me la he usurpado momentáneamente. Así que vamos a dejar todas las cosas que tenemos por aquí. ¿Vale? Porque vamos a hacer lo que tenía planeado yo en este mod. Las alitas, por favor, para mí. Voy a dejar toda la mierda. La comida. La comida la tengo aquí, es mía, vale, no la estoy robando. Le voy a coger un algo, tío. Tiene una granja de vacas, no pasa nada porque le quite 32 filetes, ¿verdad? No se va a enfadar ni nada. A ver, lo primero que quiero hacer es, necesito, bueno, voy a trabajar con dos mods en este episodio, que van a ser con el Roots y con otro, así que lo primero que quiero hacerme con el Roots es, ¿dónde estás? Esto de aquí, la tabla rúnica. Para ello necesito All Rods, o sea, las semillas antiguas, que se las voy a coger a Murci, que tiene, ¿vale? Me podría. Pues, se consigue muy fácil, ¿vale? Pero no me voy a poner a rayarme para ver cómo conseguirlas. Necesito también una de piedra, que yo también tengo por aquí. Aquí está. Y necesito unas semillas que estas, pues. Se las podría coger a Murci, pero. Aquí tengo. ¿Veis por qué he dicho que necesitaba semillas? Sad things that I have to leave them there. Lo siento, ¿eh? Soy bilingüe, ya lo sabéis, entonces me da por. ¿Tú qué eres? ¿Pero qué coño? ¿De dónde has salido tú? A ver, que si quieres matar, que te mate, yo te mato. Sin problema, ¿sabes? A ver, vete para acá, anda, pollito, que te vas a estar cayendo todo el rato. O sea, ha venido aquí un transeúnte, me ha dicho, hola, vendo Biblias. Y yo te digo, no, soy ateo, lo siento. ¡Y te mato! Me faltan dos semillas, dos semillas, dos semillas, dos semillas. Ahí están las semillas. Voy a coger más por si acaso. Ahí en un momento que no nos cuesta nada. A ver, lo siguiente que quiero yo, esto, ¿no? Me falta una flor que quiero conseguir, que la conseguí aquí. Que no tiene nada que ver con este mod, pero la necesito para el siguiente. Y ya ahorro tiempo. Si la encuentro. Si la encontré aquí, tío. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué la tiré? ¿Por qué la tiraste? ¿Dónde está? ¡Flor! ¡Flor! ¡Tío! ¡Cabía aquí! Si la encontré ya aquí, que la cogí y dije, ¡uy, mira qué bonita! Y me la quedé, pero luego la tiré porque dije, no, si ahí atrás habrá más. La he encontrado ahí, pues ahí habrá más. Pero no, no tiene puta pinta de que haya más. ¿Dónde está? Es morá. No es esa morá. Es morá rosa, ¿vale? Es rosa morá. Mira, otra naga de esas. No voy a perder tiempo contigo. Bueno, pues nada, pues yo qué sé. Ya la buscaré, ¿no? No, no sé. ¿Qué está rehuyendo de mí? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué asco! Está todo lleno de bichos. ¿Por qué? Ah. No sé qué mierdas pinta eso ahí. Bueno, vamos a ver. Esto era, si no recuerdo mal. Ya estoy recordando mal, ¿verdad? ¿Era esto así?
Sí, he recordado mal. ¿dónde está? Runa, runa, runa. Aquí está, vale. Runic Table. Si no recuerdo mal, porque lo que he mirado de los mods es básicamente cómo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar información? Así que ya está, no he encontrado nada más. O sea, no he buscado nada más. Y básicamente me quiero hacer las herramientas de este mod. Así que voy a leer así un poco por encima a ver qué me dice esta mierda. Vale, pues estaba leyendo yo uno a uno, digo, joder, qué poquitas cosas tiene, ¿no? Y luego me he fijado yo de que aquí había unas flechas y tiene un montón de cosas, ¿veis? Aquí te explican un poco todo. Pero básicamente este mod va más por la naturaleza y todo eso, que la verdad me da pela mucho, pero me gusta. Me gusta, me gusta. Entonces, vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que quiero hacerme son las herramientas, pero por ejemplo esto... ¡Uy, Dios! Tengo tantas cosas que leer. Tengo tantas cosas, sacrificios hay aquí y todo. Tai, madre mía, Silver Armor. Uy, 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 uy. Ay, ¿pero esto qué es? Ah, esto parece ser un altar, ¿no? Y tienes que colocar las piedras. Mamá. ¿Esto qué cojones es? Me da igual, pero me gusta mucho. A ver, es el reparing. O sea, que se reparan solas. Y no parece difícil. ¿Nos hacemos un altar? Basic Ritual, Runestone Symbol, Verdan Spring. Vamos a hacernos un altar y vamos a hacernos el pico este como primeros pasos de este mod. Así que Runestone, necesito piedra y lapislázuli o cualquier tinte. Podríamos mirar si nos vale cualquier tinte o si se necesita especialmente lapislázuli. Porque si es así, amigo Murci, te voy a tener que robar un poco de lapislázuli porque no he encontrado nada. Así que vamos a ver. Esto era así. Y esto es piedra. ¿Se hace de forma normal? Quiero decir, o se tiene que... taken from depths of earth. You have named this runestone. And believe me. And believe it may be useful for new magical pulsars. Pulsars. Vale, podemos hacerlo así. O tiene que ser... creo que tiene... O no lo he descubierto o tiene que ser con lápiz. Así que vamos a cogerle dos de lápiz a este hombre. Vamos a ver si funciona así. Ah, vale, 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 vale. Guay. A ver, ¿qué necesitamos entonces para el altar? Para el altar necesitamos dos de estas y una de estas. Que supongo que una de estas se hará con... ¿Una de estas? demasiada información para mí. A ver, Runestone Symbol. Que se hace con... Ah, con una Runestone y una de grava. Ah, vale, pues tampoco es tan difícil. A ver, grava tengo, grava creo que tampoco tengo porque la tiré. Murci, ¿me prestas un poco de grava? Y claro. Gracias. Gracias, Murci. Eres un amor. A ver... Esto entonces me habéis dicho. Acabo de tirar estos cuatro, ¿verdad? O sea, lo acabo de hacer, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es lo que voy a necesitar. Así, así y así. Ponemos esto así y nos da... Hostia, no necesitaba tanto. Bueno, ya da igual. Ya lo tengo hecho, así que nos la pela. Vale, lo siguiente es un bloque de oro, que esto sí tengo. Y Verdant Spring. ¿Esto cómo se consigue? Esto se consigue con Verdant Spring. Tienen un change, o sea, tienen una oportunidad, una entre 30. Cuando quitas la siembra de cualquier tipo de cultivo. Y necesitamos dos. Vale, pues le voy a hacer el trabajo sucio al Murci. Mira, podría haber sacado de aquí las semillas. A ver si tenemos suerte y nos lo dan. Suerte. ¡Suerte! ¡Suerte! No, Lucky. ¡Uy! Una. Una, una, una. ¿Sabéis lo que pasa? Os voy a contar una cosa que pasa, ¿vale? Que donde estaba yo, había un poblado que quería investigar y que tenía de esto. Y ahora no lo voy a poder hacer. Así que me cago en todo, me voy a buscarlo otra vez. Vale, lo he encontrado. ¿Lo veis? Yo sí. ¡Ajá! ¿Por qué? Porque tengo un minimapa muy chulo con el que me guío las cosas. ¿Por qué quería venir yo a este pueblo? Bien, ahora lo veréis. De momento necesito dos de estas, así que voy a pegar con esto para que venga la suerte a mí. Y a ver si me cae otro de estos. A ver, suerte, suerte, suerte. Not lucky for me today.
La puta que te parió, qué susto me has dado. ¿Tú qué eres? Un Warcraft. Tú salta, puta. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Que me mata. Fuera, guilla, coño. ¡Ay! ¡Ay! La tengo, la tengo. Ya tengo dos, da igual. ¡Uy, hola, cerdito! ¿Qué tal? ¿Por qué te han salido corazón? ¡Uy, espérate! Si aquí están las plantas que también necesitaba yo. Me voy a llevar un huevo y medio. Todas las que vea. Estas son las que yo necesitaba también. Joder, me está saliendo todo viento en pompa. Viento en pompa me está saliendo todo. Así que vamos a ver. Yo quería investigar. Uy, Sailor Cham. A ver, voy a dejar las más típicas. Esto para mí y las cebolletas para mí también. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué tenemos? Vampir Hunter. A mí es que el tema de vampiros me da bastante igual, la verdad. El hierro para mí. Sangre de vampiro. A mí es que el tema de los vampiros me da muy igual. No lo voy a tocar de momento. Así que vamos a seguir investigando por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí solía haber un cofre. No hay cofre. En los mods. En Minecraft normal, no. Vamos a romper directamente. ¿Por qué? Porque puedo. ¡En mi pueblo, putas! Hostia, ¿de aquí se han llevado todo? Da igual. A ver, lo siguiente. Uy, ¿esto es un baúl? Uy, uy, uy. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto. A ver, hostias, que no. ¡Oh, mierda! Que no. Que no me he dejado. Ay, fuck. Vale, ¿qué me quiero dejar? Las semillas normales las voy a dejar porque obviamente son facilísimas de conseguir. Esto de aquí lo voy a dejar. Y estas semillas de aquí lo voy a dejar. Y me voy a llevar lo que viene siendo todo. ¿Por qué? Porque sí. Porque puedo, básicamente. ¿Y tú qué tradeas? Esto no entiendo. ¿Qué son estas cosas? A ver, copper. Oh, me gustaría llevármelo todo. Me gustaría llevármelo todo. Todo. ¿Qué puedo dejar? Esto lo voy a dejar también. Voy a dejar esto porque sé ahora mismo dónde está esta zona y puedo volver en cualquier momento, pero esto me lo quiero llevar. Y no veo que pueda saquear nada más, así que sea muy útil, así que vámonos para casa. A ver, vamos a dejar todas las cosas que hemos encontrado. Esto no. Esto por aquí así. Esto es... esto lo tengo que probar. Esto lo tengo que probar sí o sí. A ver, vamos a sacarnos todo. Todo esto, todo esto, todo esto va para afuera. Y todo esto de aquí va para adentro. Así, 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 así. Y así, vale, vamos a cogernos oro. Oro, oro, oro parece plátano es. Tenemos esto y tenemos 30 ores. Lo que vamos a hacer es, le voy a coger a Murphy 30, ¿vale? Y le voy a meter los ores aquí. Y ya se lo hemos devuelto, ¿vale? El oro, o sea, es como lo hemos quemado súper rápido, ¿vale? No lo hemos robado, lo hemos quemado súper rápido. Tenemos que hacer un bloque de oro. Y si no recuerdo mal, el altar era esto así. Wait a minute, please. Runestone symbol. Hay una flor roja, en serio. Cawen. Aquí está. Mira, si había ahí más de las flores que necesitaba, joder. Menudo jolince estoy hecho. Menudo. ¡Hostias, tú qué eres! Ay, vale, qué susto me has dado, cacho cabrón. ¡Ay, que me pega! ¡Ay, ay, 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 que me matan! ¿Pero qué cojones hacéis aquí? Uy, qué poco amables sois vosotros, ¿no? Vuestros padres de educación poquita, ¿verdad? Que os vayáis a tomar por culo los dos. Dejar de dar por culo, joder. Y es que encima anda que tenéis poca vida, hijos de la gran puta. Tú no eres agresivo, ¿verdad? No, pero te he matado. Me da igual. Por culpa de la cerda. Que te vayas ya a tomar por culo. Al infierno vas a ir. Vale. Muerto el perro, se acabó la rabia. Perra, en este caso. A ver, antorcha ahí. Cierra la puerta, que no entren bichos. Esto va así, esto. Pero yo no había hecho una runestone, ¿eh? Aquí, vale. Joder, me estaba ya volviendo loco. Esto va así, esto va así. Esto va así. Así y así. Altar. El casting altar, vale. ¿Dónde lo pongo? De momento, creo que lo voy a poner aquí. Porque no tengo mucho más que hacer. What? No lo puedo poner y ya está. Y que funcione. ¡Funciona! No. ¡Uh! Vale, vale, hay que poner los ítems. Guay, para hacer el pico, que es lo primero que quiero hacer para saber cómo funciona, necesitamos.
Y por supuesto no tengo otra, ¿verdad? Necesito otra de esas y por supuesto no tengo. Murci, bonito, dime que tú tienes. Necesitamos un pico de madera. Y necesitamos un lingote de hierro, ¿verdad? Sí, creo que sí. Así que vamos a hacer esto. Pico de madera. Una de estas y un lingote de oro. Lingote de oro, ¿verdad? Sí, vale. Lingote de oro para acá, para el tete. ¿Chopi? ¿Y ahora qué hago? Abracadabra. ¿Cómo funciona esto? Vale, he leído que necesito como hacer incienso de algo. Entonces quiero ver. ¿Esto es el incienso? Vale, me tengo que hacer la máquina de incienso. Que necesito hierro. Hierro, hierro, hierro. ¿Hierro? ¿Solo tengo esto de hierro? ¿5 de hierro solo? Bueno, tengo aquí un montón. Murci exchange. Exchange, exchange. Exchange Murci. No pasa nada. Ya tenemos aquí el hierro. Necesito hacerme un caldero. Y esto era algo tal que así, si no recuerdo mal. Y una de estas. Vale, el incienso por aquí. Y ahora necesito oak bark, que supongo que Murci tendrá, ya que se consigue, creo que con Old Rod no. A ver, joder. Oak, oak, oak. What? ¿De dónde cojones saco yo esto? ¡Ay! Me tengo que hacer una de estas, ¿en serio? Me cago en todo. Dame saplings. Y necesito... ¿Qué necesito? Vale. Son 5 saplings, un palo y una de estas. ¿Así? ¿Cómo coño es esto? Ah, no. ¿Ahí? ¡Ajá! Y ahora necesito irme a unos árboles de oak. Botón derecho. ¡Ah! Easy, easy peasy, easy peasy. Vale, y ahora me tengo que venir aquí. Coño, qué susto me ha dado. Poner esto aquí y meterle el incienso este. ¡Métete dentro! Pero esto cómo funciona. ¡No! Me estoy volviendo loco. Pero ¿cómo funciona este mod? A ver, para hacerlo necesito 2 de estos. Pero ¿qué coño es este símbolo? Esto parece incienso. 2, vale, ya lo tengo. Y eso para allá. ¿Cómo se hace? Vale, a ver, dejadme leer esto. Vale, he leído algo de que tengo que quemarlos con un mechero. Aquí tiene un mechero, vale. Entonces, tengo, pero lo que no me queda claro es, ¿tengo que prenderle fuego aquí al lado y tirarlo? Vale, esto así no es. Me cago en toker aquí. Vale, dame la daga. Oak, oak, oak. Aquí. Vale, ya está. A ver. ¡Funciona, perro! ¿Pero por qué no funciona? Vamos a ver si lo pone aquí bien claro. Bueno, claro, como la espuma, ¿no? Lo pone... Dice aquí... Na, 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 na. Y dice, la mayoría de rituales, si no todos, requieren incienso para funcionar. Los estos de incienso, los bichos estos del incienso, solo se van a contar si están dentro de un área de 9x9 bloques alrededor del altar. Está al lado. Y solo si están en el mismo nivel de altura. Están en el mismo nivel. Los ítems se deberían de colocar dentro del brazier. ¿Qué es el brazier? Brazier.
De brasier. A ver, Google. Cago en tu puta madre. Brasier. Brasier, traducción. En el brasero. ¿Vale? Pero, ¿esto es el brasero? ¡Sí! Los ítems se deben colocar dentro del brasero. Y incendiar y quemarse con un mechero. El bicho este, la máquina de incienso, se puede apagar haciendo botón derecho con una mano vacía, vale. Vale, el típico ritual necesita primero los ítems en el altar, hecho. Y luego quemar los ítems necesarios de incienso. Y luego, claro, prender los ítems necesarios en la máquina del incienso. Estate seguro de que no tienes ingredientes extra en el altar. O ítems extra en el aire. O el ritual. Vale, o sea, si yo hago esto... ¡Es que me quita el oro! Es que no lo entiendo. ¿Cómo funciona, perro? No entiendo cómo funciona. A ver. Si yo hago esto... Es que el problema es que si yo hago esto, me lo echa. He metido uno. Así la apago. He metido esto otro. Pero es que no puedo meter dos a la vez. ¡Ah! Vale, dejarme intentar otra cosa. Dejarme intentar otra cosa o me pego un tiro. A ver. Roots. Voy a hacerme otro incienso de esos. Ya por mi padre que me lo hago yo esto. A ver. Otro de estos. Se coloca ahí. Le meto chicha. Si necesito solo dos, ¿por qué no funcionas? Dame más. A ver. Ahí. ¡Ah! Funcionó. ¡Bien! Tengo el primero, vámonos. Vámonos, y esto luego tengo que encantarlo. Joder, por fin lo he conseguido. ¡Oh! La satisfacción que le da a uno cuando descubre algo de un boss que no tiene ni puta idea, sin mirar en internet, es increíble. Vale, pues una vez hecho esto, yo luego ya fuera de cámara me daré las herramientas de lo demás y seguiremos avanzando en este mod, que aunque Corner diga que es una mierda, a mí parece que me gusta. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, me voy a meter en un momento aquí dentro. Vamos a buscar un libro. Tengo que tener un libro sin nada, aquí está. Y vamos a hacer esto. Tengo que hacer esto y esta flor aquí. Y no funciona. Y no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Ay, lo que pasa es que en este mod se supone que si yo pongo un libro y esta flor, me da un libro que explica el mod. Lo que pasa que, como veis, pues no funciona. No funciona y me agarré en todo. Vale, pues parece ser que no funciona porque he mirado lo del mod y se craftea así. O sea, con esto te debería de dar un libro, el cual no va, ¿vale? Entonces, si nos metemos aquí, Wolf... ¿o cómo era? Ah, Howling Moon. Howling... Joder. Howling Moon. Tenemos esta flor, que es básicamente lo que tengo, y el libro. Lo que pasa que parece ser que no funciona, porque como veis, apenas hay materiales del mod, y debe ser que no está todavía bien puesto, o que ha fallado al meterlo. Pero bueno, básicamente... Es el mod del hombre lobo que quería empezar ya con esto, así que le diría a Auto que lo mire porque parece ser que no va. Porque haciendo este crafteo me tendría que dar un libro como la tabla rúnica esta que te explica, pues igual, que te explica todo sobre el mod del hombre lobo. Pero no funciona, así que le diré a Auto que lo mire
y veremos a ver cómo hacemos para que funcione. Pero la verdad, a mí, yo estoy contento. Ya he empezado con esto, la verdad, me parece de puta madre. Miraré qué encantamientos y todo eso le puedo meter, pero lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? En los próximos días, hoy es martes, así que miércoles quizás, el miércoles cuando venga, que voy a salir, quizás haga un directo, ¿vale? Donde busquemos un sitio ya para asentarnos provisionalmente y hacernos una pequeña casa para tener todo eso montado. Mira, ya ves por ahí otra perra buscándome, yo no sé qué coño les pasa conmigo. Pero he dicho, haré un directo en los próximos días para buscar, bueno, para seguir minando, buscando recursos y demás, y buscar un sitio donde hacernos la casa y la base provisional, o base 1, como queráis llamarlo. Y yo de momento lo voy a ir dejando por aquí, porque no he podido seguir con el siguiente mod que quería hacer, pero estoy contento por lo que he hecho hoy. Así que nada, si os ha encantado el vídeo, apretad el botón de like, como si no hubiera mañana, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!